Calcula el área y el volumen de un cono cuya generatriz mide 6 centímetros y 4,8 centímetros la altura. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cono, que es un cuerpo de revolución que se genera al girar un triángulo alrededor de un eje de simetría. Si hacemos el desarrollo plano, un cuerpo de revolución como es el cono está formado por un sector circular y un círculo. De manera que vamos a colocar primero los datos. Nos dice que la generatriz mide 6 centímetros. Y que la altura mide 4,8 centímetros. La altura es la distancia del vértice superior al centro de la base. Esta de aquí. Y nos pide que calculemos el área y el volumen. El área de un cono es igual a la suma de su área lateral más su área básica. El área lateral, hemos dicho que es un sector circular cuyo área es pi por r por g, es decir, pi por el radio por la generatriz. De manera que si sustituimos las letras por sus valores numéricos, tenemos 3,14 por el radio, que no lo conocemos, lo vamos a tener que calcular, por la generatriz, que es 6. Por lo tanto, hemos de calcular primero el radio. Cogemos el triángulo rectángulo que forman la altura, la generatriz y el radio. Lo vamos a poner aquí fuera, más grande. Aquí tenemos la generatriz, que vale 6 centímetros, la altura, que vale 4,8, y el radio que buscamos. Aplicando el teorema de Pitágoras, que cumple todo triángulo rectángulo, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso la generatriz, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la altura y el radio. Si sustituimos las letras por números, 6 al cuadrado igual a 4,8 al cuadrado más radio al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, 4,8 al cuadrado es 23,04, y para despejar r pasamos el 23,04 restando y hacemos la raíz cuadrada y nos da que el radio vale 3,6 centímetros. Una vez lo hemos calculado, ya podemos volver a la fórmula del área lateral y poner 3,6 en lugar del radio. Y nos da el área lateral 67,82 centímetros cuadrados. Para calcular el área de la base, es un círculo, es pi r al cuadrado, 3,14 por 3,6 al cuadrado. Y nos da 40,69. De manera que el área total es igual a 67,82 más 40,69. Y esto nos da 108,51 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora nos falta calcular el volumen. Y el volumen de un cono es igual a área de la base por altura partido por 3. Área de la base es 40,69, ya la habíamos calculado. La altura es 4,8 y todo dividido entre 3. Y nos da
65,10 centímetros cúbicos. Y de esta manera hemos completado el ejercicio.